Señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una edición más de esto que llamamos, denominamos, clamamos, presumimos y nos aprovechamos. Estar guardiando el podcast, nuestro episodio número 25. Oh, wow. 25 ya. ¿Cuáles son esas? Son las de plata, ¿verdad? Las bodas de plata, los 25 años. Mira, que nos hagan fiesta ya. ¿Qué? Aguantes de pelados. Pero bueno, bienvenidos sean todos. Cuando escuchas nuestras voces significa que ya es jueves por la noche, 9 de la noche, tiempo del centro de Estados Unidos. Ya váyanse a dormir. Tiempo de Arkansas. Y dependiendo por cuál plataforma nos estás viroleando, pues puede que haya un poquito de delay, pero si no, aquí estamos. Mi nombre es JP Treviño, uno de los conductores de este podcast. Good evening, welcome. Pero no me encuentro solo. No. Eso no lo puede pasar, no puede ser. Es ilegal, inhumano. Y no quiero que la ONU nos llegue por estos rumbos a quejarse de abuso infantil. Me acompaña nada más y nada menos que el Moff Gideon de Iztapalapa. Cruce con Guadalajara. Él es Alex Real, brother. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está, señor Treviño? Buenas noches. Aquí andamos ya. Imagínate una semana más, gracias a Dios que pasamos. Una semana más que arrancamos. Vivitos y coleando. Pues no tan vivitos, andamos como zombies después de toda la chamba, pero bueno, ay, ya es ganancia. Pero los billetes, brother, esos no faltan, gracias a Dios. Su provisión y protección están a la orden del día. Y bien, como dicen por ahí. Mucho de qué platicar en Star Guareando. Te recordamos que nos encuentras en StarGuareando.com, en todas nuestras plataformas digitales. Nos encuentras en Facebook, nos encuentras en Instagram también, nuestro siempre creciente canalito de YouTube. Y también el audio lo encuentras en SoundCloud y en Spotify, para que no te lo pierdas por si no puedes vernos. Spotify. Nos puedes llevar contigo a donde quiera que vayas. Y pues arrancamos. Y una vez, hay que arrancar. Al público lo que pide. Capítulo número 14 del Mandalorian. Uf. Ya quedó en los libros de la historia. Si nos ponemos acá con el léxico de abolengo, quedaron escritos en los anales de la historia. No, mejor habla normal. ¿Normal? Soy medio feo eso. Pero bueno, de que quedaron rayados los anales, quedaron rayados. Pero bueno. Impactados. Impactados. Pensábamos que el capítulo anterior, el episodio 13, cuando hizo el debut Ahsoka Tano, dijimos, no, hasta aquí llegó. Se ya acabó. Llegó el tope. A ver, hasta ahí, casi llegando no ahí hay más. Al topation. No hay más. Y llega nada más y nada menos que Robert Rodríguez con el episodio 14, titulado La Tragedia. Y así de que le voló. Nos voló las tapas. Voló el techo. ¿Qué episodio tan más perrón? Perrón el vato. Y fue. Se merece ahorita un chocomil. Dele un chocomil a ese hasta vato. Ahorita es el capítulo más corto. Al parecer tenía 32 minutos de longitud. 33 ya con los créditos. Con los créditos. Pero no. Eso sí que fue película entera en 30 minutos. ¡Wow! De ese calibre. De ese pelo, como se dice en el rancho. De ese pelo. Ese sí te gustó. Ese sí me gustó. ¿A poco no tienes queja alguna? Queja alguna, aparte de la barriga de Boba Fett, no hay queja alguna. Come on. Te unes a esa raza, hombre. No. Ya tenemos clarificación, no hay duda alguna de que Baby Yoda, mejor conocido en el ámbito de los Jedi como Grogu, es Jedi. Es un heavy. ¿Queda duda o no queda duda? Pues, o sea, está fuerte con la fuerza el vato. Pero todavía no te confirma, no te. Tiene control. Pues ya nos dijeron en el capítulo pasado que había estudiado bajo sus maestros en el Templo Jedi. Pero, ¿qué tal que sea un mini Sith?
Puede ser que sea un Sith. Pero de que tiene fuertes lazos con la fuerza, lo tienen. Ahí por fin llegó al planeta que Ahsoka les había dicho. Lo pusieron sobre la piedra cual maceta navideña de Nochebuenas. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está él meditando, siendo uno con la piedra y siendo uno con la fuerza. Y pues ahí se la pasó. Yeah. La mayor parte del episodio estaba sentadillo. Ahí con los dedillos así de... Estuvo bueno. Así que eso fue parte del episodio. La otra parte, pues nada más y nada menos que también quedó confirmado que es Boba Fett. No es el comandante Rex o el capitán Rex. Ni el Cody, ni... ¿Quién es el otro? Los meros chichos ahí. Echo. No, es Boba. El Bobbies. Boba Fett quedó confirmado. Y veamos cuál será la trama que le van a dar. Esta es mi idea. ¿Te la digo? ¿Te agüito de una vez? No, de una vez. Porque para que te contraten lo de Disney, porque andan medio chafeando. Mira, so Boba Fett, siendo el personaje que muchos queremos, realmente en la película, en las películas originales, tuvo una muerte así media patosa. Así de que... Es que era un personaje secundario. Era personaje secundario, pero así como que agarró fuerza después de las películas. Visualmente impactó. Impactó, pero así como que Han Solo le pega el jetpack, sale volando, se cae ahí en el bujero. Y el otro le dice... Sí, yo digo... Soy el gritillo. Sí, así de que... Para mí, esto es lo que va a pasar. A ver, cuéntame. Lo van a redimir... Va ahora sí que a vivir bajo el credo de los Mandalorians. ¿A poco? Y lo van a matar. Así de rápido. Le van a dar cristiana sepultura. Es decir, le van a dar una muerte de héroe. La muerte que realmente Boba Fett se merece. La muerte que Boba Fett se merece. Sí. O sea, ¿pero para cuándo crees que lo maten? ¿Ya para esa temporada crees que se lo echen? No, yo creo que va a durar para la mitad de la siguiente temporada. Yo creo que le van a dar su propio programa. No, Boba Fett no. Boba Fett no le dan su propio programa. No se lo van a dar. Nope. Sí, desquita. Nope. Peleó chido el vato. No. No puede haber dos mandalorianos al mismo tiempo. Es que él no es mandalorian. Yo lo sé, pero no. Está muy... El personaje está muy parecido. Se la van a dar así, le van a hacer un programa como tipo la vecindad del chavo al vato y... A lo mejor dentro del Mandalorian van a haber episodios dedicados a como flashbacks a cómo fue la historia de él. Pero de que le dan una serie a él como de Kenobi o como de este de Diego Luna, no se la van a dar. Yo creo que van a matar a Mandalorian y le van a dar la serie. Nah, me estás fumando acá de la chafa otra vez. Total. Salió Boba Fett. Ahí bajo el credo. Lo que sí aprendimos fue de que Jango Fett ya se dio a conocer que él también había sido un findling. Fundling. Que lo habían encontrado y también los mandalones lo habían criado. Un chamaco que lo levantaron ahí. Lo acogieron los mandalones. Bueno, que es un... no son exactamente los... Hasta ahorita, hasta donde sabemos, lo mismo que hicieron con Mando, lo hicieron con Jango Fett. Yep. Lo encontraron como huerfanito. Véngase, chilpayate. Lo criaron dentro de las filas de los mandalones. Así que eso es él. Y ya, ¿cuándo fue? Hace 3-4 podcasts, cuando estabas tú de enfermo con la fiebre del Razor Crest, que vamos a comprar uno, que vamos a comprar dos con la de Hasbro Pulse. Uh-huh. Habías dicho, y ahora sí te voy a decir, brujo chamán, que a lo mejor desaparecían al Razor Crest en el show. Y dicho y hecho, si no lo habías visto, el Razor Crest is no more. Ya le dieron en su torre. Le dieron en la torre, como era de esperarse. Y lo bueno, pues que tenemos bodegas y bodegas llenos de Razor Crest para revender. Vayan a la tienda que tengan. Vayan a starwareando.com y van a poder verlas revendidas. Así que si realmente lo quieren. Yo te dije, la van a desaparecer, la van a hacer añico, algo le van a hacer, porque le estaban poniendo. O sea, para que lo hayan lanzado como especial en Hasbro Pulse. Yo honestamente dije, algo le van a hacer a esta nave, no va a ser eterna. La van a pasar a la historia como un clásico, que es lo que trataron de hacer, porque
todos, es como el feeling que le tienes al alcohol milenario. Eso es lo que quisieron hacer. Y yo creo que lo lograron porque vendieron como 30,000 de las unidades. Pero pues el alcohol sigue. El alcohol no ha sido destruido. El alcohol no se ha destruido, nomás le han dado sus buenos tallones. Sí, le dan sus arrimones, pero aguanta. Todavía aguanta el alcohol milenario. Pero bueno, ahí quedó. Mañana arranca el capítulo número 15 ya del Mandalorian. Ya nomás quedan dos, ¿verdad? Ok. Sí. Se me hace que quedan dos. ¿El de mañana y el de la semana que entra? No, el de mañana y dos más. Se me hace que quedan tres. Sí, en total. Híjole, pues ahí estaremos a las 2 de la mañana listos para ver. ¿Tú enfermo yo? ¿Qué pasó, mi hijo? La semana pasada yo lo vi a las frescas de las 8. No, a ver. A esa hora ya sabemos. No. Me retracto. Pedaleo para atrás. No, sí, me levanté, eran como las 4 de la mañana. Ay, ¿y me dices enfermo? Sí, hay diferencia entre las dos. O sea, dos. Yo me estaba yendo a acostar de verlo, y después de haberlo visto por tercera vez. Tú te fuiste a acostar después de, yo me levanté temprano, a las frescas de las 4 para ver. No, yo ya no me fui a acostar, yo me levanté esa hora y luego me fui a chambear a la constru. Es que hay que pagar el rezo crédito. Hay que pagarle el bill de la tarjeta de crédito. Hoy, hablando de gente enferma, ese sí tengo que sacar mis notas porque de esto sí, yo no tengo ni idea, se me hace que tú sí. Pero ya anunciaron que sale al mercado nada más y nada menos que el Knights of the Old Republic Number 2, The Sith Lords. Un clásico. Esto viene siendo videojuego. Era un videojuego. Pero en esta ocasión lo van a sacar en la plataforma de iOS, de iPhones. Para el teléfono. Y de Android. Habrá que comprarlo y calarlo, ¿eh? Lo van a lanzar en diciembre 18 por $15. Ya. Así que. Pues le hacen mucha bulla a este juego. Yo honestamente no he tenido la oportunidad de jugarlo. Yo era un niño esclavo del trabajo. Cuando estaba chiquito nunca me iban a jugar. ¿Te mandaban a vender los chicles? Sí, me mandaban a vender los chicles a la esquina. ¿A bolear? ¿De boleador? De boleador. No, la verdad no lo he calado, pero se ve sabrosón. Yo tengo esa figura, el monito este que ves ahí en la portada. Yo tengo esa figura, papá, de Black Series. Apenas me pregunta, ¿Black Series? Es un Black Series esa figura. Bueno, ya, está pues muy padre. Para todos los que quieren jugarlo, va a estar disponible la semana entrante. Me pregunto si también va a estar disponible que lo puedas bajar para el iPad, porque hay varios juegos que no se traducen, no jalan bien en el iPad. Yo digo porque con estos guantes que me cargo, como que está difícil andar ahí en el telefonito. Garras de oso. Sí, así como que dándole, así que sí. ¿Y cómo tocas guitarra ahí? Saludo a Andrés. Sí, ¿cuál mandril? Así de, ¿cuál mandril? Anyways, pues ahí quedó. Sí, acordarme del perrote mayor. Sí, un saludo para el perrote mayor. Si tú le intelejes a lo que son los videojuegos, pues ahí está. Oye, se acabó el 2021. ¿Cómo? Ya, digo 2021. Dije, espérate, todavía no he empezado. Se acabó el 2020. No te lo brinques. Se acabó el 2020 y brincamos al 2021. ¿Y qué significa eso? De que vamos a arrancar el año con nuevas publicaciones de historietas, libros, cómics, se me hace también. De lo que viene siendo Star Wars The High Republic. Los nuevos escritos. Los nuevos manuscritos, las libros, nuevas historias, y libros. Cómics. Que ya habíamos mencionado que va a ser dividido en tres secciones. Historietas para niños, para young teens y también para adultos. Así que vamos a ver. ¿No sabemos qué significa eso? ¿Más serio y más violento o qué? Pues yo creo. Que se vea ahí la sangre. Yeah. A lo mejor para los niños va a ser algo así como que Baby Yoda y Baby Chewbacca y Baby Ewoks y Baby Groot. Ahí todos los Baby Groot. Es el crossover ya. Los van a hacer el crossover y ya para el young teen de cuenta acá la historia de Anakin y de Padme acá algo así de más. Dame un besito. Sí. Ya de adultos, como tú dices, queda más grotesco. Más, póngale pues. Más monstruoso. Pero StarWars.com dio a conocer varios de los artes conceptuales. Ajá. De los que vienen siendo los malitos de la historia. ¿Qué nomás esa bestia? Está bien chido ese. ¿Cuál es el nombre? No, hombre, no las llego. Así como no, que... No, pues ese es el hook de Star Wars. Es el hook. Versión Star Wars. Se ve verdoso, ¿no? Sí, se ve acá como una nébula. Verde color moco. Ándale. Más o menos.
Después tenemos esos fácil van a ser Bounty Hunters. Esos tienen caras de Bounty Hunters. Esos se ven chidillos, que les hagan monitos. Ahí está, esos son de Nihil. Uf. De Nihil. El otro, la bestia peluda, se llamaba The Danger. Dranger. Está muy padre. A mí me gustan los dibujos que están presentando del arte, del concepto de estos cómics. Mira, hablando de otros Bounty Hunters, esos también tienen cara de Bounty Hunters. Esos, esos son los ¿se llaman igual? Sí, pues son más Nihils también. Va a ser como la tribu, como la banda, algo así, ¿no? A lo mejor así. La banda machos. Los Nihil en concierto. Ay. Así nomás. Ese es el que más me gustó a mí. No sé qué es. Marchón R.O. Ahí está. Parece como una... Ese se ve perrón. Va a ser... Para mí que va a ser... el Gran Mandalore. Va a ser donde todo empezó ahí con los Mandalores. ¡Ay, hombre! ¡Vas a ver! ¡Eso va a ser! No, este no. ¿Tú no crees? Mira nomás. Sí, sí tiene cara del Mandalore. Sí, esos parecen acá que le agarraron el motor de una Harley Davidson ahí de doble cilindro. Ahí en, pues sí. Pero está muy padre. Está chido el arte conceptual. Y bueno, pues estábamos hablando de que The High Republic arranca en enero del año que viene. Y bueno, la serie toma lugar siglos antes de los eventos de The Phantom Menace. Uh-huh. Habíamos mencionado en otro podcast que el único lazo entre estas nuevas historias va a ser Master Yoda. Uh-huh. Así que dijeron que tenía 900 años o algo así el pobre Master Yoda en uh-huh. Clone Wars. Así uh-huh. que... Bueno, pues vamos a ver. Es que antes sí comían bien. Antes sí. Más natural todo. Sí, está Baby Yoda y luego está... Digo, está Baby Yoda. Está Master Yoda y luego está Matusalén, acá con 900 y cachos de años. Matusalén. Y ya por último, hombre, tenemos Sad News, hombre. Sad News de nuestros amigos de Downtown Disney. Sí, ¿qué pasó? Señor. Ya abrieron. Ahí te va la mini... Lo que viene siendo el mini resumen, acompáñenme a ver esa triste historia. Marzo pasado, después de que sus servidores anduvimos por aquellos rumbos, por cuestiones del bicho, cerraron lo que fue Disneyland Resort, que eso incluye Magic Kingdom, el parque donde está el castillo de las uh-huh. princesas, California Adventure, que está enfrente, solamente los separa una explanada, y también uh-huh. eso que se llama Downtown Disney, que es un mall al aire libre. Centro comercial donde tienen restaurantes y tiendas para tirar billetes. Para ir a tirar billetes. Pasa el tiempo, dijeron, solamente vamos a estar cerrados 2 semanas. Dijeron, no señor, esto va tarde. 8 meses después, siguen cerrados los parques, pero Downtown Disney, dependiendo, está en California, así que las reglas ya como que cambiaron un poquito. Ya no había tantos casos del bicho. Y dijeron, bueno, ya se pueden abrir las tiendas con un 25% de capacidad. Y también puede haber lo que viene siendo outside dining, cenar, comer afuera, siempre y cuando esté en un lugar abierto. Los restaurantes dijeron... Lo cual sonaba muy bonito. Sí, dijeron los restaurantes, ya estuvo, compramos mesas, sacamos afuera, hacemos nuestras terracitas y jaló. Estuvo abierto por 2 meses y luego nos llegó la noticia que todos esperábamos. Van a abrir lo que viene siendo California Adventure, uno de los parques. Dijeron, los vamos a abrir la parte principal, la calle entrada. Principal, la entrada básicamente, donde están las más tiendas, más restaurantes, y lo vamos a hacer como si fuera extensión del mall. Uh-huh. Ninguna atracción va a estar abierta, no vas a ver ninguno de los más personajes. Espacios, simplemente. Más espacios, lugares, necesitamos más lugares, más opciones donde comprar, donde gastes dinero. La gente, todos estábamos... ¡Vámonos! Le dije acá al Rorro, le dije, saca boletos, vamos a Downtown Disney. Vamos a cenar. Por lo menos a dar la vuelta. Ahí tienes una de las tiendas más grandes de Disney, que se llama World of Disney. Hemos estado ahí. Uh-huh. Está inmensa esa cosa. Todos los productos habidos y por haber de Disney, ahí los encuentras. Pero, todo iba bien. ¿Sí? Ponlo de una vez. Dijo mi mamá que siempre no. Esto les llegó de sopetón el viernes o el sábado pasado. Ay. El gobierno estatal de California dijo, ¿saben qué? Dijo mi mamá que siempre no. Los números están subiendo otra vez del bicho. Ay, ay, se ay, acabó ay. Todo lo que es outside dining. Nada de andar comiendo fuera. Nada de andar ahí comprando cosas innecesarias. Y que cierran el changarro. Ay, pero la gente sigue votando por el PRI, hombre. Cierran el changarro. Así que para los que todos tenían planes de ir a Downtown Disney, pues si se encuentra abierta,
se encuentra abierto. La raza no entiende. La explanada está abierto. Tú puedes ir, puedes hacer tus compras navideñas. Las tiendas tienen una capacidad de solamente el 20%. No, hombre. Pero la comida, nana, si tú buscabas una pata de turkey, de esos estilo picapiedras que encuentras en los parques de atracciones, o los churros tan deseados de Disney. Baratos, por cierto. Baratos, por cierto. O los restaurantes, los hot dogs, cualquier cosa que tú deseabas comer en Disney, pues sí lo puedes comprar, pero tiene que ser para llevar. ¿What? O sea, pague y váyase. Literalmente tienes que salirte de la propiedad de Disney para poder comértelo. No, pues está medio chido, ¿no? Así que todo esto es, en resumen, para mantener a todos los empleados de Disney y de los restaurantes en nuestros pensamientos y nuestras oraciones, porque ahora sí que ellos van a pasar como la Navidad del Buki. Llega Navidad y yo sin ti. ¡Qué mala onda! En serio. Pero bien lo dicho, tú, ni carne ni sangre te lo han revelado. Siguen votando como siguen votando. Pero bueno. Oye, se me estaba acordando una... ¿Ibas a cerrar esta nota? No, sí, ya. Ok. Entonces, estaba leyendo todavía en la mañana. Voy atrasado con eso, pero creo que el 10 de este anuncian en nuevos programas de Star Wars y de Marvel Stuff en Disney Plus. Oh, lo sí. Que viene. Viene lo que es WandaVision. WandaVision, que según eso van a anunciar cosas nuevas. Oh, cosas nuevas. Revelaciones. ¿Será que ya van a decir lo de Diego Luna? ¿Cómo se llama el personaje? Nunca se me queda. Pues ya empezaron a grabar ellos. Cassian Andor. Ya están grabando, de hecho, él confirmó. Pero Diego Luna confirmó. Pues son las cosas que graben, pero otros que ya que digan, lo liberen. Que digan, ¿saben qué? Summer 2021. A lo mejor, ya. Pero según eso van a dar sorpresas. El 10 creo que hay que estar pendientes y damos nota. Hay que estar pendientes. Háblale a tu compa, hombre, que nos diga ya qué van a hacer, hombre. Se están haciendo. Pues, o sea, si ves que le están cerrando el changarro, ¿qué crees que me va a contestar los taxos ahorita? Pues es que también los churros los da como $100. Pues están buenos, están buenos churros. Anyways, recuerda que nos encuentras en StarWariando.com, tu conexión directa a todo el mundo que es Star Wars, el podcast, noticias, la videos. La máxima autoridad. La máxima autoridad en Star Wars. Y señor, bien. ¿A dónde lo encuentran? ¿A dónde le pueden encuentran llevar? Para que vayan y encuentren todas mis redes sociales, mi canal de YouTube, Twitter y demás. Vayan a StarWarsEspañol.com y ahí van a asombrarse con el contenido que tenemos por ahí. Otra vez. A mí me encuentran en JP Treviño Official en todas las plataformas digitales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, también el canalito de YouTube. Ahí lléguenle para que vean todas las mafufadas que hacemos. También estamos en TikTok. Y También tengo TikTok. No le muevo, pero pues por ahí nada más lo tengo para ver tus mafufadas que haces. Y también en jptreviñooficial.com. Y bien. Sin nada más que agregar, a nombre de Moff Gideon de Guadalajara. ¿Me diste eso por preto o qué? Interpreta mi silencio. Se despide JP Treviño, deseándoles una buena noche, bendecido, feliz fin de semana. Y nos escuchamos a la próxima. May the Force be with you. Bye. Laters.